que contarle una historia. Historia vieja. Comienza donde los libros terminaron. Allá en la hacienda de Chinameca. Con el cuerpo de Emiliano Zapata comido por las moscas. El que pensaban era Emiliano. Emiliano no fue a la hacienda. Conocía al enemigo y no le confiaba ni tantito. Por eso mandó un compadre suyo que le insistió mucho. Para que se le quitara lo jodón. Murió baleado. Emiliano se escondió. Y desde ahí vio cómo la revolución se moría. Chance y ahora no hubiera hecho lo mismo. Pero entonces tenía quemada la confianza. Salió de Morelos y se fue a rodar. En Tampico conoció un joven de Nicaragua, el mentado Sandino. Trabajaron juntos en la Huasteca Petroleum Company. Emiliano era callado. No tenía lengua. Pero lo que estaba pasando le ardía por dentro. Por eso aceptó la proposición de Sandino y se fue junto con él para Nicaragua. Allí pelearon juntos. Si se fija, lo puede ver atrasito, en la segunda fila siempre de las fotos. Como si no estuviera ahí, como una sombra. Lo de Nicaragua terminó mal. Emiliano Zapata había nacido para bailar con la negra. Puras traiciones. Se regresó para México y se fue a meter ahí a una cueva de Morelos. Y Emiliano volvió a desaparecer. ¿Y usted para qué me quiere? Para que lo encuentre. Soñar sale barato. Suponiendo que todo lo que me dijo es verdad, Zapata tendría ahora más de 100 años. Usted encuéntrelo. ¿Y si todo eso es mentira? Demuéstremelo. Adiós, mamá.
¿Fue igual cuando murió papá? Ya no te acuerdas. Más o menos. La 567, por favor. Sí. Bueno. Ana, ¿cómo estás? Habla Blascoran Shane. Oye, necesito que me hagas un favor, mire, que me consigas un material sobre la falsa muerte de Emiliano Zapata. Sí. École, también algo sobre el movimiento sandinista. Si puedes tener fotos, mejor. También sobre los levantamientos en Morelos. Perfecto, te lo agradezco mucho. Si no me consigues en mi despacho, habla de Lisa, mi hermana. Ok, gracias. Adiós. Pase. ¿Me permite? Me llamo Linda Fair y quiero que impida que mi hija se suicide. ¿Su hija? Ella se llama Elena. Tiene 17 años. Su padre es el dueño de una cadena de hoteles en Guadalajara. Hace años que nos separamos. ¿Viven juntas? Hace como 15 días, Elena se cayó de un ventanal sobre unos arbustos. Y afortunadamente, solo se rompió el brazo. En esos días ella estaba muy tensa y muy nerviosa. Entonces encontré esto. Es su diario. Yo sé que no debí leerlo. Pero lo leyó. Es la muchacha que está a la izquierda. Le voy a ahorrar todo el interrogatorio sobre mi vida. Casi todo está en este álbum de recortes. Si la muchacha se quiere suicidar, no habrá quien se lo impida. No quiero que ella muera. Ni yo tampoco. ¿Acepta usted? Sí. Le espero mañana a cenar. Así podrá conocer a Elena. ¿Cómo quiere que lo presente? ¿Qué vamos a cenar? Es una sorpresa. Velascoran Shane. ¿Cómo? ¿Hace dos horas? ¿No han avisado a la policía? Está bien. Dejen todo así. No muevan nada hasta que yo llegue. Perfecto. Bueno, no es definitivo, pero no muevan el cadáver. Yo llego en 45 minutos. Las novelas policíacas ya lo habían resuelto antes que yo. Cuando el detective se enfrenta a tres casos,
los tres terminan mágicamente convergiendo, reuniéndose. Quizá porque deseaba demostrar que esto era mentira y la vida era mucho más complicada. No me bastó con la mágica búsqueda de don Emiliano y la solución de los problemas de la adolescente del brazo enyesado. ¿Quién era? El ingeniero Álvarez Cerrulli, señor Shine. Pelascuarán Shine. Perdone, pero uno obvia los apellidos vascos. Haga gárgaras con Belaustequigoitia y con Barrenechea. Sí, era el ingeniero Álvarez Cerrulli, nuestro jefe de producción. Un hombre tranquilo, sin vida social, casado. ¿Y a qué hora lo encontraron? Señor Dueñas. Duelas. ¿Duelas? Sí. ¿Licenciado? Sí, exactamente. A las 3 de la tarde descubrieron el cadáver. A la 1:30 hubo una reunión de consejo a la que él asistió. ¿Había mucha gente en la fábrica esa hora? Nadie en oficinas, ni empleados de confianza, excepto el jefe de mantenimiento que se quedó a revisar una maquinaria. De los obreros unos 40, de los que trabajan horario corrido, casi todos de mantenimiento. En la caseta de policía en la entrada le pueden hacer una lista. ¿Se llevaron algo? A primera vista, solo el retrato de bodas del ingeniero que estaba sobre su escritorio. ¿Retrato de bodas? Este es el expediente del ingeniero Álvarez. ¿Acepta usted el caso? ¿Hay fotos del ingeniero Álvarez Cerrulli aquí? Ya puede llamar a la policía. Muy bien. ¿Y usted por qué se metió en ese ingeniero? Pues cosas de la vida, vecino. Usted piensa que no hay pasión en mis mapas, ¿verdad? ¿Vio el fantasma de la ópera? ¿Nunca se puso a pensar que la diferencia entre la Edad Media y la ciudad capitalista consiste básicamente en la distribución de las alcantarillas? ¿No se ha puesto a pensar que la podría llegarnos a las orejas a todos los habitantes del DF si alguien no tratara de impedirlo? Usted odia a los tecnócratas, ¿verdad? Pues yo también. Pues cómo no los voy a odiar. Y total, me vale gorro si la ciudad se llena de... En fin, más o menos de lo que ya está. Pues total, si se carga pifas al Gran Canal, al Canal de Miramontes, al drenaje profundo, pues me vale. Lo que pasa es que me pagan 2,000 pesos por cada evaluación de capacidad y resistencia que hago. Y si voy a vivir de eso, pues me hago una mitología y así me hago ilusiones de que un día me voy a dar un quien vive, pues con el fantasma de la ópera o con los guerrilleros polacos que vivían en las cloacas. ¿Usted lo llamaría amor al oficio? ¿Y sabe qué? Que hay oficios que mejor ni hablar de ellos. ¿Qué? ¿No va a pegar a la Virgencita de Guadalupe? Oiga, vecino, ¿a usted le gusta el fútbol? No, a mí no, ¿por qué? No, pues nomás. ¿Hace cuánto que tenemos apagón, oiga? 2 horas. ¿Dos horas? Uh-huh. Ah, qué relajo. ¿Y esta quién es? Es la mamá de la niña aquella. Vámonos. ¿Quiere un refresco? Órale. Ahí puede ver todo lo que es esa mujer. Empezó estudiando teatro universitario en Weslaco, Texas. Es americana. Gringa, gabacha o algo así. Se la traen a México y luego aquí, pues ya sabe. Un representante. Reportajes en revistas de espectáculos, en revistas nudistas, fotonovela.
telenovela, cabaret, un disco con música picante, de esa con cosa más o menos pornográfica, usted sabe. Y después, después ya. Y ya está en el cine. Y todo eso con una hija de 17 años. Aquí tiene. Esta. Un matrimonio fracasado y... y mucha mugre. Después de ver este álbum, ¿qué? ¿No le cuesta trabajo verla vestida? Encima de todo eso, la... la loquera de la hija. Trae algo tan grande entre manos que toda su vida es un desorden, caray. Aquí en su diario se ve que... está llena de angustia. Está muy presionada. Lo que más me preocupa es que tiene miedo. Mucho miedo. ¿Sabe qué, vecino? Que no entiendo nada. No, ni yo tampoco. No se preocupe, ingeniero. Lo que pasa es que... ¿qué hora es? Las 2. Pásenle. El ingeniero Villarreal. Mucho gusto. Alias El Gallo. Ingeniero en drenaje profundo. Elisa, mi hermana. Ana Carrillo, una antropóloga. Mucho gusto. Pásenle. Oye, perdona la hora. Pero Ana estaba en la casa y dice que le pediste una información. Pensé que sería importante. Sí, no te preocupes. Aquí trabajamos horas extras. Siéntate. Pues mira. Respecto a que Zapata no murió en Chinameca... han corrido los rumores como hormigas. Francamente, no tiene ningún fundamento histórico. Yo creo que la muerte se comprobó plenamente. Pero suena al intento del pueblo para no perder un héroe. El año pasado, un grupo de estudiantes de la Universidad de Morelos recogió todas estas informaciones. Bueno, son versiones. Que a Zapata le faltaba la falange del dedo y que el supuesto cadáver de Emiliano los tenía todos. Que Zapata se olió lo de la encerrona y mandó un compadre suyo. Que el caballo nunca reconoció al muerto con todo y que lo quería muchísimo. Y que el cadáver no tenía la verruga en la mejilla derecha. Como verás, cada una de las versiones, o todas juntas, suenan a esperanza religiosa. ¿Crees que somos tus tarugos, babosa? ¿Dónde está el paquete? ¿Por qué les pega, güey? Porque así somos de malosos los mexicanos, tú. ¡Vámonos! Thank you.
pasó. Ven conmigo, vamos. A ver, muchachas, vamos todas a clase. Ya pasó todo. ¿Qué te pasó? La verdad es que nunca le atino. Hoy estaba de suerte. Ingeniero Rodríguez Cuesta, gerente de la empresa. El ingeniero Camposanto, subjefe de producción. El señor Guzmán Vera, nuestro contador. Bienvenido a la Delex, señor Shane. Velascuaran Shane. Tenemos graves problemas. Esta zona industrial vive gran inquietud. Los negocios no han ido excesivamente bien. Y ahora, este asesinato. Queremos saber quién lo cometió y por qué. Habría que agregar que hemos tenido problemas con el sindicato independiente. Si quieren culpar al sindicato, no veo para qué me necesitan. Para eso ustedes se pintan solos. Probablemente. Pero de usted queremos la identidad del asesino. Su pago puede arreglarlo con el señor Guzmán Vera. ¿Por qué me quieren contratar a mí? Sabemos que usted trabajó en una planta industrial, que tiene una maestría en ingeniería. No nos interesan los motivos por los que abandonó su carrera, pero pensamos que usted es, ¿cómo decirlo?, como un miembro de familia. Usted conoce bien los problemas de una planta industrial. Como quien dice, entre gitanos no. Eso. De acuerdo. ¿Qué hora salen a comer los trabajadores? A la 1:30. Los encuentran en la lonchería de enfrente o en la banqueta. ¿Qué, la empresa no tiene comedor? Sí, sí tiene, pero no lo usan. ¿Y por qué no? Desde que la lucha empezó, prefieren juntarse aquí. Como quien dice, prefieren platicar a gusto, sin orejas. Como quien dice. Quisiera hablar con los del sindicato. ¿Usted es de aquellos? No. Venga la hora de comer, los muchachos no se esconden. ¿Qué hubo, vecino? ¿Qué haciendo? Ay, jalando como güey. ¿Qué pasó? ¿Ya salió algo? Su hermano le dejó una nota sobre el escritorio. ¿Qué pasó? Perdón por llegar tarde. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué sabes de la Delex? ¿Qué haces metido ahí? Lo pregunté primero. Es una fábrica importante de la industria textil. Tiene plantas en Guadalajara, Torreón, tres aquí, oficinas en Huéslaco, Texas. Tiene mala fama entre los industriales. Viejo estilo, tú sabes, de la época de la acumulación originaria del capital. Tranza, usura, barbarie con la competencia. Los mandos de todo el consorcio recaen en Rodríguez Cuesta, un viejo perro. ¿El sindicato? ¿El blanco? No, el independiente. Algo sé. Escupe, caray. No soy agente patronal, soy tu hermano.
Está muy firme, pero... Lo que pasa es que la empresa es muy dura. Les van a poner un 4 a los del sindicato. Se quieren aprovechar de lo del asesinato para darles un llegue. ¿Qué tienes que ver ahí? Me contrataron para investigar quién asesinó al ingeniero. Es un trabajo bien cochino si se mezcla con la bronca sindical. Sí, ya lo sé. A ver si sabes cómo fregar a los malos sin molestar a los buenos. Como que vimos la misma película. ¿Quién de ustedes es del sindicato independiente? La empresa me contrató para que investigue quién mató al ingeniero Álvarez Cerrulli. Estoy seguro que les van a achacar el muerto a ustedes. Yo puedo ayudarlos investigando quién fue el verdadero asesino. Pero necesito ayuda. Pues dígale a Camposanto que lo invite a una de sus fiestecitas. ¿Sale el ángel guardián? Creo que estoy invitado a cenar. Con que tú eres el invitado misterioso. Gracias. He contratado al señor Velasco Arain en vista de que tú no me has querido decir nada. Yo no trato con soplones. Con permiso. ¿Tienes un cenicero? Mire, Elena. Yo no voy a aceptar un trabajo de nana si tú no quieres que te cuide. Los tipos de hoy en la mañana querían fregarte. Así es que tú decides si quieres que te ayude. ¿Qué es lo que sabes? Tu mamá me dio tu diario. Y por lo que ahí leí, tú tienes algo que vale un dineral y tu madre no sabe lo que es. Esto te está amargando la vida. Y alguien cuyo nombre empieza con E te quiere amolar porque tú se lo dijiste. También sé que te rompiste el brazo al caerte del ventanal. Y más o menos tengo una idea de quiénes son tú y tu madre. Soy una idiota. Yo también, no te angusties. ¿Y la señora? Está en la cocina. ¿Arregló usted algo? Algo. El señor Burgos.
Un viejo amigo de la familia. Con permiso. Me debe usted una cena para otro día. ¿Podemos contar con usted? Por lo de la cena no se preocupe. Ya estoy acostumbrado. Shane. Señor Velascorain, acaban de secuestrar a Elena. Me llamaron de la escuela. Ella estaba allí. Voy para allá en 5 minutos. ¿Qué hubo, el hermanito? ¿Qué hubo? ¿Cuánto dormiste? Como 1 hora. ¿Y hacía cuánto que no te acostabas? Es antier. Bueno. No, el tapicero no está. A ver si... 5 metros de tela BTX-40. Sí, yo le doy el recado. No se preocupe. Ahora sí se lo doy. Hasta luego. Vámonos. Entraron por ahí. Elena no estaba en la clase. Por el brazo. Eran los del otro día, los de la puerta, ¿se acuerda? Vámonos. ¿Ya? Sí. Espérate. Yobo, ¿cómo estás? Pues aquí nomás, manito, chambeando. Oye, ¿tú no los viste? No quiero broncas, mano. No soy policía, hombre. Ya te dije, no quiero broncas. Secuestraron a una chava, ¿eh? No son bromas. Órale, son las placas de la camioneta. Mira lo que me encontré. Necesito que me hagas una balona. Sí, mira, se trata de que me averigües. ¿Qué mexicanos salieron de Nicaragua en 1934? Por algún problema político y eso. Exacto, sí, pasaportes, documentación, etc. Muchas gracias, mami. Te debo una. Míralo. Va a volver loquito, ¿eh? Yo me acuerdo que en mi pueblo había un cuate que se quedaba dormido en todas partes. Y en una de estas, que se queda dormido enfrente de la casa de un puñal. Y cuando despertó, ya se lo había madrugado. Abusado que ya despertó el murciélago. El vampiro chupador. No quiere un refresco, vecino. Ahí me la cargan a mi cuenta. Órale. ¿No que detective privado? Más bien parece tira. Ahí tiene un recapo a usted. Gaspar era un advenedizo que se casó conmigo por prestigio y dinero. Subió 2 peldaños más en su carrera y ya. Nos conocimos cuando trabajaba en Guadalajara. Después pasó a la Delex. Era un hombre solitario.
pocos amigos, pocos conocidos. Pecaba de taimado. Era de esos que suben lentamente, como gusano. Una como esta. Lamento no haberle servido de mucho. ¡Oiga, detective! Quizá le sirva de algo saber que mi marido era homosexual. Saltaba de una historia a otra como trompo. La gringa no pudo aportar nada importante. Quizá un hilo suelto. La costumbre de su hija de frecuentar un boliche cerca de su casa. Ando buscando a Elena. No conozco. La busco porque la secuestraron. Órale, pues. ¿Me dejas echar una revisada a las instalaciones? Pues mucho gusto, pero no se va a poder. ¿Puede ayudar? Chance. Mire, aquí están las direcciones de unos viejitos. A ver qué puede averiguar de ellos. Yo solo sé que salieron de Nicaragua cuando el movimiento sandinista murió. A ver qué más les puede sacar. ¿Y de a cómo no? De 50 varos. Ah. Cada uno. Bueno. Se agradece, ¿eh? No tenía de dónde agarrarme. Solo la sensación de estar convertido en un idiota que había pasado a ser un espectador de tres auténticas novelas. Y frente a eso, solo tenía una oportunidad, una forma de actuar, la misma que había utilizado en esos dos últimos años. Ir más rápido, correr para alcanzar algo o correr para que ese algo no me alcanzara. Para los hijos de la noche, la hora del cuervo. Si tu corazón late más deprisa que de costumbre. Si estás plenamente convencido de que la noche es la mejor amiga del hombre. El cuervo te acompaña. Mira nada más, Valdivia. ¿A dónde viniste a caer? And steps I take, I'll do it all with you. Child, we love so much, the life we share. Our dreams turned out to be the same. Oh, as I go fast, oh, baby, it's bound to last. I'll do it all with you. Mm-hmm.
No sabe nada, nomás está tanteando. Pero si no se aparecen por aquí, es mejor. Quédense en el hotel de la calzada de Tlalpan hasta que ella diga dónde está el paquete. Yo mejor le daba una compostura al güey ese la próxima vez que se aparezca por aquí. Si te sientes idiota, hermano, no es culpa tuya. Atribúyeselo a que son las 12 de la noche y el sueño te invade. Aquí con ustedes, Las Horas del Cuervo. El primer y único programa de radio de solidaridad pura entre los perros noctívagos. Vampiros, choferes, prostitutas, ladrones, veladores, detectives independientes, enamorados, solitarios empedernidos y demás bichos. ¿Y la señora? El señor Burgos la sacó de la cama y se la llevó. Oiga, ¿no han sabido nada de Elena? No. Esta canción muy bien podría ser el himno de este programa. En esta noche que promete ser lúgubre y tenebrosa. ¿Cómo la ves? ¿Cuántas llamadas recibes? 200 diarias. Oye, hermano, necesito que me hagas un favor. ¿Y para qué quiere volar un hotel? ¿Ya ve usted? Lo que era es que se me ocurren. Bueno, me comunica con el encargado. Bueno, mire, dígales a los niños esos que si no sueltan a la muchacha, voy a hacer papilla a su hotel, ¿me entienden? Tiene una hora. ¿Y qué? ¿Va a volar muchos? Tengo una lista de 72 hoteles en Calzada de Tlalpan. Bueno, llevo dos. Es un albur que me estoy echando. A ver si la pego. ¿Me da chance? ¿Ya se sabe la receta? Yo repito lo que oí y a ver cómo me sale. A ver. Bueno, comunícame con el encargado. ¿Cómo que quién habla? ¡Te vale! ¿Cómo? Ah, ¿es usted el encargado? Pues pare bien la oreja. Mire, tiene una hora para que sus amigos suelten a la muchacha. Si no, vuelo el hotel. Ya puse una carga de dinamita. ¿Qué? ¿Cómo me salió? A todo dar. ¿Sí? Ahora déjeme seguirle. Nah, ya me gustó. Deme chance, ¿no? Ándele. Ahí me los marca, ¿eh? Sí. Bueno. Comunícame con el gerente rapidito. Ya estuvo. Y si no tiene otra cosa en mente, yo me voy a seguir con mis planos, ¿eh? Oiga. ¿Y usted cree que funcionará? ¿Qué? Las llamadas. No sé, es un albur que me estoy echando. A lo mejor le tiramos al hotel y logramos asustarlos. Lo siento por los otros 71 hoteles que creen que un loco maniático les va a meter un bombazo. Pero en fin. Ah, sabe, le voy a agradecer que si me llaman, se lo comunica al Cuervo Valdivia. Él me pasa los recados. Oiga, si lo de la dinamita va en serio, yo le consigo los cartuchos, ¿eh? De cuando trabajé en una cantera. Bueno, claro, si el motivo es serio, ¿no? Se le agradece. Uh-huh. Hasta luego.
A la lateral, adelántate, ver, ándale, Lalo. Lalo, tírale. Tírale. Búrlalo ahí, ¡Chútale! ¡Ya, tírale! Vienes. Ahí va, está solo, Felipe, está solo. Volviendo a la edad, hombre, ya. Dame un paso siquiera, hombre. Viene, para la cabeza, una palomita. Ahí va la bola. Fíjate, caray, hombre, fíjate. Ahora la sección de avisos personales. Germán dice Laura que la reunión del Colegio de Ciencias se pospone. Margarita, que si ya no vas a volver a la casa, que por lo menos te lleves tu mugrero, Benito Ortiz. Amigo detective, llamó el ingeniero en cloacas ese, diciendo que le habían avisado que la muchacha en cuestión había regresado sana y salva. Is what I feel. You look at me with eyes of blaze and wonder. In my mind, in my mind. Magical fire, the full window, reflecting flame. You and I are one, reflecting flame. ¿Quiere que yo descubra? No pretenderá que lo suplante en su trabajo, señor Velasco Arán. Déjeme ponérselo de otra manera. ¿Qué otros líos, además de los sindicales, tiene su empresa? No entiendo su pregunta. O si lo prefiere, no quiero entenderla. Una súplica, señor Velasco Arán. Mantenga sus relaciones con nuestros opositores del sindicato en un plano estrictamente profesional. ¿Qué hiciste para asustarlos? Tenían miedo y me preguntaban, ¿quién es ese buey? ¿Quién fue el que disparó contra la camioneta el otro día? ¿Te hicieron daño? Solo me dieron 2 o 3 golpes cuando me llevaron. Y luego, puro terror psicológico, Balín. ¿Que si me iban a pegar? ¿Que si me iban a violar? Te estás muriendo de sueño. Ven, siéntate. ¿Te pasa algo?
Solo sueño. ¿Y de veras ibas a dinamitar el hotel? ¿Cuál hotel? Tenían mucho miedo. No son profesionales. ¿Cómo son los profesionales? Como tú. Mira, sí. Si me dejas dormir una hora, te llevo de vacaciones. ¿A dónde? A casa de mi hermana. Ahí no te encontrarás. Se había abierto un compás de espera con el rescate de Elena. Y lo usé para sumergirme en la búsqueda de Zapata. Los mapas del estado de Morelos daban buenos tips, pero aquello era la locura. Tras un rato, opté por olvidarme del estado de Morelos. Por ejemplo, una posible conexión de Zapata con los mexicanos que habían ido a las brigadas internacionales en España. Al final, perseguir alguna huella suya en la autobiografía de Jaramillo. Buscar rastros de su regreso a México desde Nicaragua. Basura. El fantasma seguía oculto. Ya tronó, Héctor. Detuvieron a tres compañeros del sindicato acusándolos del asesinato de Álvarez. Un tal comandante Fragoso ordenó la detención. A ver, déjame ver si la empresa tuvo que ver en esto. ¿El ingeniero Rodríguez Cuesta? Velascuarán Shane. Shane, el comandante Fragoso insistió. Haga de cuenta que nada ha sucedido. Prosiga con su investigación y cuídese de Fragoso. No se cruce en su camino. Desde ahora, los reportes me los entregue en propia mano. ¿Me escucha? No entiendo nada. Como verás, la empresa no tuvo nada que ver en esto. Aunque no le molesta, claro. ¿Y qué vas a hacer? Y dígame, Camposanto, ¿a qué le tiene miedo Rodríguez Cuesta? Pregúnteselo a él. ¿Al abogado o al contador? ¿Por qué tengo que hablar yo? Porque usted es homosexual. Igual que Álvarez, el muerto. ¿No es cierto? Sin ánimo de ofender. Pienso que hay alguna conexión entre eso y el asesinato. Pero ahora lo que más me interesa es saber a qué le tiene miedo Rodríguez Cuesta. Probablemente tenga miedo al escándalo. No. A mí no me necesita para encubrir un escándalo o para tronar un sindicato. A mí me quiere para hacer algo que no puede hacer la policía. Para descubrir un culpable que él conoce y al que le tiene miedo. Y usted también. Ahí hablaremos otro día. ¿Qué pasó? No, pues el viejito ese que vivía en el olivar de los padres. Era un viejito muy silencioso. Vendía frutas en el mercado.
Iba seguido a los juegos de fútbol allá en los llanos. Dicen que cobraba pensión de los veteranos de la revolución y esas cosas. Pero también dicen que un día llegaron los granaderos a desalojar a los paracaidistas y él sacó una 30-30 y armó tremendo escándalo. Luego en 1970 se fue quién sabe a dónde. A ver. Mira, aquí está la foto. Es el Betabel ese que está en el centro de Aguador, tipo ese. ¿Este? Sí, ese es. ¿Y los demás viejitos qué? No, pues no hay más. Los otros dos murieron hace 30 años. Ahí tengo las fechas. Si quieres, se las doy. No, no es necesario. Bueno, ahí le debo 50 varos de este y 25 de los muertitos, ¿eh? Oh. Si estuvo aquí, aquí está en el archivo. No es porque yo lo diga, pero créame usted, en medio de todo este desbarajuste, mi archivo es un refugio del orden. Estuvo aquí, luego se fue y regresó. Muchos lo hacen. Y hace 6 años vendió el puesto y está ahí. Los viejos se van. Ya no ven las mismas caras. Se cansan de estar parados. Siéntese, mi buen. ¿No quiere un refresquito? ¿Y ahora qué? ¿Me saqué la lotería o qué? ¿Lotería? Olvídelo. A ver, eche el refresco. Que dicen que se lo van a tronar. ¿Quién dice? El teléfono. ¿Cuántas veces? 2. Bueno, al menos nada más son 2. No, pero hay otro recado también. Mire, don Héctor. Que si no había pensado que un comandante pueda ser marica. ¿Quién dice eso? ¿Quién sabe? Nomás preguntaron por usted. Y cuando le informamos aquí su secretaria y yo que ya había salido. Como acostumbra. Que andaba de huevón. Como acostumbra también. Alguien me estaba empujando hacia el comandante Fragoso. 100 pesos por aquí, 50 pesos por allá, y una ronda por los cafés del centro donde pululaban los periodistas de la Nota Roja, ofrecieron al final algo parecido a una biografía. Tenía una historia turbia de torturador. 1924, Tampico. 1926, Nicaragua con Sandino. Se llamaba el capitán Zenón Enríquez. Y del 62 al 76, en el Olivar de los Padres. Se llama Isaías Valdés. ¿Qué tanto recita, vecino? No, nada. ¿De qué anda del medio ese de los industriales? Bueno, más o menos como usted, ¿eh? ¿Qué movida puede ser el gerente de una industria que puede ser víctima de un chantaje? ¿Un industrial que hace qué? Gerente de la Delex. ¿Qué puede tener una niña que valga tantos miles de pesos? Hace sueño, ¿no? Sí. Pues desde hace días lo veo medio amoladón, ¿eh? Ay, es como no. Por las noches se pasa usted rolando la ciudad y por los días buscando pistas. Va a tronar. ¿Me despierta con esa valla? Como a las 5:30, después de que termine todo este mugrero. Ah, oiga. Antes de que llegara usted, hablaron 2 veces diciendo que lo iban a matar. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué les dijo?
Pues que de lengua me tragaba un plato. A veces no se cansa de tantas amenazas. ¿No tiene miedo de que un día sí lo vayan a tronar? Chance. ¿Y por qué no cambia de profesión? Porque es la que me gusta. Sí se puede pasar, pero por los lotes baldíos de allá atrás. ¿Y usted por qué se mete? Estamos de acuerdo todos. ¡Compañeros! ¡Compañeros, por favor! ¡Escuchen! ¡Por favor! ¡Calma! Mejor vete. ¿Qué pasó? Pues que no se rompió la huelga, deja ver. Dos días y dos noches después, Fragoso ya no era una sombra. Tenía una casa con mujer gorda que cocinaba bien. Un cuarto en un hotel del centro donde se hacía llamar Ernesto Fuentes. Y esta, una casa que apenas usaba, en medio de una colonia al sur de la ciudad. Lo malo de ser lobo solitario y no dueño de una agencia de detectives era que esta simple información me había costado 48 horas sin dormir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ustedes son las mejores amigas de Elena. Así es que tengo que pedirle su ayuda. ¿No les dio nada guardar a ustedes? Bueno, a mí me pidió que le guardara una cosa en la caja fuerte de mi papá, pero pues yo no me sé la combinación. ¿Hace mucho de esto? No. No fue antes de que la vinieran a molestar a la escuela. ¿Después no les dijo nada más o les insinuó algo? Nada, nada. Muchas gracias y perdonen la molestia. Señoritas de primaria, por favor, véanse para atrás. Dejen esa carta de nuevo y volver alojada. Para atrás, del árbol para... Esperen un minuto. Las señoritas de cuarto... ¿Elena no tiene un casillero como ese donde guarda sus cosas? Tienes una cara espantosa. Tú también tienes una que... Me quedé hasta quién sabe qué horas hablando con tu protegida. Oh, ¿cómo es? Es una muchacha despierta. A veces espanta o a veces te da lástima. No sé, yo creo que... me molesta verme retratada como era yo hace 10 años. ¿Te dijo algo? Solo habla en clave. Si yo supiera lo que andas buscando... Ahí está lo que ando buscando. Pero no sé lo que es. ¿Una cervecita? André, ¿dónde echamos? ¡Vieja! ¿Qué? Pues ahora descanso más con eso de la huelga, ¿sabe? Oiga, usted estaba de guardia en la caseta de vigilancia el día que se cometió el asesinato, ¿verdad? Ajá. Más o menos, ¿como a qué hora salió el ingeniero Rodríguez Cuesta de la fábrica ese día? Con permiso. Como 2 horas antes del crimen.
Me acuerdo muy bien porque me pidió que le revisara las llantas de su carro. ¿Al entrar entró solo? Déjeme ver. Yo estaba abriendo la reja para que pasaran los de la camioneta. Y entonces llegó él, solo. Sí, solo. Una o dos preguntas más. No le molesta, ¿verdad? No, las que usted diga. Aquí está usted en su casa. Gracias. Permiso. ¡Vieja! ¿Qué? Oiga, ¿y los ingenieros cuando llegan a la fábrica en sus carros, llegan solos? Cada uno trae su carro. Solo llegan de a dos cuando se le friega alguno o alguna cosa así. ¿Camposanto llegó solo ese día? Sí, creo que sí. ¿Usted lo vio bajarse de su coche en el estacionamiento? Bueno, ellos dejan su carro en el estacionamiento que está más allá de la caseta. A la vuelta, no se ve. Oiga, la última. Después de que llegaron las patrullas, ¿llegaron más policías? Déjeme ver. Primero llegó una patrulla, luego llegó otra. Luego llegaron los de la policía secreta y luego los de la ambulancia. ¿Y entre todos esos carros no venía el comandante Fragoso? Déjeme ver. Es que ya no me acuerdo si vi al comandante ese adentro. ¿Es el que salió en el periódico? Ándele. ¿El que detuvo a los muchachos? Ese mero, uno alto, moreno, como de unos 45 años. No lo vi cuando llegó. Lo vi luego. ¡Vieja! No, ya no se moleste. ¿Me va a invitar a pasar o me va a dejar en la puerta? No quiero hablar con usted. No tiene nada mejor que hacer con la Delex en huelga. No tengo nada que decirle. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hice qué? Usted no sabe nada. ¿Hace cuánto tiempo que conoce al comandante Fragoso? No lo conozco. ¿Hace cuánto que conoce al comandante Fragoso? Hace unos meses me lo presentó Álvarez de Rulli en un club de golf en la carretera de Querétaro. ¿Cuándo se enteró que también era homosexual? Me lo comentó Álvarez. Lo conocía de antes. Usted estaba con el jefe de personal cuando descubrieron el asesinato, ¿verdad? ¿Qué insinúa, eh? ¿Qué hizo ese día? Regresé de desayunar como a las 10 de la mañana. Luego estuve en el departamento de ajustes, discutiendo con el encargado y de ahí me fui al laboratorio. ¿Con quién desayunó? Solo. ¿Con quién desayunó? Con Álvarez de Rulli. Tenía mucho miedo y me tenían atrapado. Yo no quería, pero yo sabía que esto iba a reventar.
Sí. ¿Hubo problemas? Mataron a un tipo a mi lado. ¿Y qué pasó? Nada. Solo lo mataron. La muchacha te está esperando. ¿Quieres que te acompañe a hablar con ella? Trae el paquete que te di a guardar. Yo no podía hacer nada. Quemarlo. O dejarlo donde estaba. Venderlo y salir corriendo con la lana. Ya déjense de darle vueltas y ábranlo. Se van a espantar. No creo que nos espantemos de nada. Vaya manual de sexología, ¿eh? ¿Sabe tu madre que existen estas fotos? Yo no puedo creer que se haya dejado tomar esas fotos. Mira, ¿ya reconociste a este tipo? Sí. Y si no me equivoco, a este también. Oye, es dinamita este material, ¿eh? ¿De dónde la sacaste? Se las robé. En el carro de Burgos. Una noche estaba cenando en casa y con un alambrito abrí el carro y saqué el paquete. Mira. Yo no sabía lo que estaba tomando. Lo hice por fregarlo. El tipo me caía muy mal. Fue el que te empujó cuando te rompiste el brazo, ¿verdad? Un día llegó al cuarto y me dijo que él sabía que yo tenía las fotos. Sentí miedo y corrí hacia el vidrio y... ¿Cómo te ligaste con esos tipos del boliche? Me quería ir de casa. Y les enseñé las fotos. Ahí vámonos a comer. Luego piensas qué hacemos con esto. Hay que dejarlo todo por un rato o no voy a poder dormir en muchas noches. ¿De miedo o de ganas? De las dos cosas. Se acercaba el final y tenía que jugarlo sin mancharme las manos. Tenía que seguir fuera del paisaje nacional, cerrar las tres historias sin colaborar con ellos. Una idea me cruzaba una y otra vez la cabeza. Los solitarios nos morimos solos. Una idea perniciosa que flotaba encima de mí como un zopilote. Para sacármela de encima, decidí pasar a la acción. Ponga las manos donde las veamos. ¡Yúbule! ¡Hocicón! Queremos las fotos. Ahora sí, aquí te quedas, güey. ¡Vámonos! ¿Quién anda allí? Se agradece. Una cama redonda en otra casa. ¿Dónde está? Le pegaron en la cabeza. No. Estoy bien. Usted echó el amor en otra cama redonda, ¿no es cierto? No se llega a mi edad sin pasar por ciertas experiencias. ¿Dónde está la casa? ¿Habla en serio? He visto fotos. Muchas. Con esos que salen
en las páginas de sociales. ¿Tiene lumbre? ¿Y qué lo trae por aquí? Vengo por unos expedientes. Creo que todo esto ya se está terminando. Oiga, anduve preguntando con algunos colegas sobre la Delex. ¿Ah, sí? ¿Qué averiguó? Es un rumorcillo de que negociaciones muy sucias, muy puercas, importación de maquinaria textil como chatarra. Por los impuestos, ¿no? Seguramente ahí está el puente entre el asesino y el gerente. Rodríguez Cuesta sabe quién fue y está juntando pruebas para devolver un chantaje por el otro. A propósito, le puse los cartuchos de dinamita en el cajón de su escritorio. Se agradece. Bueno, pues yo... yo me voy, vecino. ¿Qué, hoy no se va a quedar en el sillón? No, estoy muy jodido. Me voy a la casa. Ándele. Buenas noches. Buenas noches. Supongo que en un par de meses podrá tirar a la basura el bastón. La pierna recuperará su uso normal. Pero el ojo sí está perdido. Lo más que se puede emplear es una prótesis. Lo cual no quiere decir que usted vaya a recuperar la vista en ese ojo. Algunos de mis colegas sugieren que vaya usted a Suiza. Pero yo francamente le sugiero que no pierda el tiempo, señor Shane. Velascoarán, Shane. Perdón, señor Velascoarán. Doctor, ¿me podría usted conseguir un parche para el ojo, por favor? Sí, sí, cómo no. Enseguida le extiendo un vale para el depósito del hospital. Pues no encontré ningún motivo para retenerla. ¿Tú qué hubieras hecho? No sé. La muchacha quería alzar el vuelo, sola. Pero se sentía muy verde. La mamá le dijo, aquí está el boleto de avión. Vámonos juntas a empezar de nuevo. Oye, a mí me pareció lo menos malo. ¿Sabes qué? Que te ves bastante guapo, hermanito. ¿A dónde fueron? Creo que a Polonia. Ella se consiguió una oportunidad para trabajar en el teatro. Y Elena estaba, no sé, entusiasmada con estudiar diseño. Ay, te dejó un recuerdo. Un pedazo del yeso del brazo, autografiado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Saldar unas cuentas por ahí. ¿No quieres que te ayude? No. Como a los 3 días que te hospitalizaron, rompieron la huelga. Cargas de la montada y todo. Entraron los esquiroles, pero la raza se negó a trabajar. Hubo un estire y afloje. Se firmó un convenio, pero la bronca sigue dentro. ¿Es una derrota? No es una victoria. La gente aprende a pelear, Héctor. En esta ciudad cuesta mucho trabajo ganar. Más bien diría yo que es un empate. ¿Y los presos? Los soltaron al día siguiente que se firmó el convenio. Menos mal. ¿Y tú? ¿Ya sabes quién asesinó al ingeniero? ¿A quién anuncio? Héctor Velascoarán Shane.
¿Sí? Voy a cometer un acto ilegal. Y quiero que usted y su mayordomo sean testigos, por favor. With pleasure. Llámelo. Lamento mucho. Aquí están las pruebas que demuestran que un comandante Federico Fragoso fue el que asesinó al ingeniero Álvarez Cerulli. Eso no es nuevo para usted, ya lo sé. Porque usted siempre supo que Fragoso era el asesino. Solo quería un elemento para deshacerse de él. Y Álvarez Cerulli se murió porque no podía navegar en dos aguas. O era su esposa o era Fragoso. O a lo mejor nada más buscaba su tajada. Es usted un buen perro. Usted me abruma, señor Shane. Y usted se me atraganta, señor Cuesta. ¿Ya va a estallar la guerra? Sí. Ya vamos a la guerra. ¿Quiere compañía? Nomás dígame y le sacamos los dientes a cualquier hijo de mala madre, aquí el señor y yo. Sí. Finales felices en este país y chance porque desde chiquito me había enamorado de los cohetes. Les preparé una pequeña despedida al gordito del boliche y sus cuates.
policía. Un momento, por favor. En un boliche en la calle de Eugenia acaban de volar una camioneta robada. Los culpables de todo esto son los empleados del boliche. Esta información se la da un ciudadano respetable. Hasta luego. Si así lo quieres, así lo hago. Pero te van a volver a llenar de plomo, manito. Ya picados y en el área. Gracias, mano. Hello, my friend. Do you need me again? Germano! Germano! Fragoso, está usted en las noticias esta noche. ¿Estaba usted cómodo acostado en la parte trasera del coche de Camposanto cuando entró a la Telex? Comandante Fragoso. Y para los que sí creen en la justicia, mis valedores, ahí les va un rollo no muy usual en estos días. Es la historia de un comandante policiaco que mató a dos hombres para cubrir el chantaje que le hacía a la manufacturera de telas Delex. Ahí les van los detalles. Y en vista de que solo quedaba la justicia pelona, hecha por uno y nadie más, la noche de fuegos artificiales siguió en la dirección que Linda Fair me había dado. La casa de la cama redonda donde tomaban fotos. Órale.
dealing with your bad self. Cerca del mercado donde usted dice solo hay dos. Sí, dos lugares. Mire, venga. Siéntese, quien quita ahí y lo encuentre. Vecinos dicen que se llama Zenón Enríquez. Cierto es. El hombre que ando buscando salió de Morelos en el año de 1919. De ahí se fue a Tampico y anduvo rodando hasta que se encontró a un joven llamado Sandino. General de Hombres Libres, Enríquez César Augusto Sandino. Este hombre ayudó a contrabandear armas para la revolución en Nicaragua un año más tarde. Se llamaba Tropical el barquito. Y deje ver, había otro que se llamaba Superior. Buen servicio dieron. Este hombre fue capitán del Ejército Libertador. Y se llamaba como usted. El capitán Zenón Enríquez. El calado, le decían. Cuando aquello se hundió, le sigo la pista hasta Costa Rica. Y luego no sé si se fue a España a luchar con los internacionales. Entonces se llamaba Isaías Valdés.
creo que no fue a España. Aunque ganas no le faltaron. El año de 1944 lo vuelvo a encontrar. Con el nombre de Eulalio Saldívar. Trabajaba en el mercado 2 de abril. De ahí se me pierde. Lo vuelvo a encontrar en el 62. En el mercado. Y después en el 66. El olivar de los padres haciendo reatas. A lo mejor estuvo en Morelos en aquellos años. ¿Conoce usted a ese hombre? Usted anda buscando a Emiliano Zapata. Así es. No, Emiliano Zapata está muerto. ¿Está usted seguro, mi general? Está muerto. Yo sé lo que le digo. ¿Para qué quiere que viva? ¿Para que lo maten otra vez los mismos? Ya lloró el pueblo entonces. ¿Para qué llorar dos veces? Emiliano Zapata murió en la hacienda de Chinameca. Es mejor así.